vital mantener los protocolos sanitarios y la sana distancia en todo momento. ¿Este cuánto estaba a precio normal? Precio normal como 3,500, 7. ¿Y cuánto te salió? En 5 con bonificación de 800. Estaba 6. 6,000. ¿Y la compraste? Con un conjunto. La tienda Best Buy cerrará sus puertas y continuará sus ventas a través de sus plataformas en línea y de redes sociales. No hay necesidad de mantenerse en espera. Buenas noches, pues sí, seguramente había buenas ofertas. Sí estuvieron las ventas de liquidación de Best Buy que se va de México, pero bueno, ahí está la gente también despreocupada por las multitudes y al parecer por los contagios. Best Buy tuvo que cerrar sus tiendas. En un comunicado, la cadena señaló que por la seguridad y salud de los clientes decidieron cerrar antes del horario regular. Best Buy dijo posteriormente que seguirán con las ventas de liquidación. Bueno, otro ejemplo de cómo, pues, parece que cada vez a más mexicanos les importa un comino la pandemia. En la madrugada, hoy son imágenes de esta madrugada, elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército y de la Policía de Acapulco dispersaron, ahí está, una fiesta de 500 personas, esto en la zona de Puerto Marqués, en Acapulco, eran unos 15 años. Había escenario para grupos, para que tocaran en vivo, y ahí estaban, sin medidas sanitarias. Las autoridades llegaron al lugar y, bueno, le pidieron a la gente que se fuera. Ventas de liquidación en tiendas comerciales, unos 15 años en Acapulco. Vamos a ver un tercer ejemplo, la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, una colonia de las que están marcadas como de alto contagio de coronavirus, vivió así el jueves. Es la unidad habitacional Vicente Guerrero. La Supermanzana 6 está incorporada a las 200 colonias que concentran el 40% de los contagios por COVID en la Ciudad de México. Hoy, tan solo en el kiosco de pruebas rápidas, de 258 personas que se realizaron la prueba, 68 fueron positivas. Hasta el día que me enteré que conviví con personas positivas y fue cuando dije, ya bailé. Y la explicación para estos contagios está a simple vista. Porque todo el, como ahorita te digo, estoy aquí también. El uso del cubrebocas no está generalizado como en otras partes de la ciudad. Y tampoco las medidas de higiene. En el mercado principal, el Cuilapan, se eliminaron los controles sanitarios en entradas y salidas porque algunos vecinos no los aceptaron. Y no se le permitía la entrada a las personas que no trajeran su cubrebocas. Desgraciadamente tuvimos muchos problemas con los mismos vecinos, inclusive al grado de amenazarnos por impedirles la entrada al mercado. Y en el mismo perímetro de alto riesgo está el hospital de zona 47 del IMSS, que hoy ya no tiene disponibilidad de camas con ventilador. Al anochecer, los puestos ambulantes de la Vicente Guerrero se instalan sin ninguna restricción y en las calles el uso del cubrebocas sigue sin ser la prioridad. Pues la verdad, pues ahora sí que la gente pues no entiende. Yo digo realmente, pues ahorita no traigo el cubrebocas, pero sí lo uso.
Pero ahorita, pues como estamos tomando y eso, pues no, no lo usamos. No lo uso yo, pues, personalmente. Una, dos, tres estampas de este jueves, del día de hoy, ya en diciembre, a unos días del invierno. Y así está la gente, tranquila. Lo mismo aprovechando remates en centros comerciales que en fiestas. Que, como decía este señor, aquí estamos tomando tranquilos y no nos vamos a poner el cubrebocas en Iztapalapa. Bueno, en Nuevo León los contagios parecen estar fuera de control y por eso el gobierno del estado anunció nuevas restricciones. No olviden, el COVID sigue activo. Lo único que cambió es que le estamos dando permiso a la gente de salir. ¿A qué? A enfermarse, cabrón. Ustedes me van a odiar por esta frase, pero quiero que me odien, para que me ayuden. Le estamos dando permiso a la gente para salir a enfermarse. Tres meses después de haber permitido la apertura de gimnasios, cines, casinos y teatros, y con el doble de muertos y contagios de COVID-19, el gobernador de Nuevo León lanzó hoy un mensaje de alerta. El gobernador aseguró que el número de casos es alarmante. Dijo que los médicos están renunciando debido al estrés y exceso de trabajo, y afirmó que la población no entiende la gravedad de la situación. Por eso, a partir de mañana entrarán en vigor nuevas restricciones que buscarán reducir la movilidad en todo el estado. Durante los fines de semana se prohibirá la venta de alcohol y deberán permanecer cerrados los restaurantes, supermercados, plazas, parques, gimnasios, museos, cines, mercados sobre ruedas e iglesias. De lunes a viernes podrán operar únicamente con un 30% de aforo. A partir de mañana y hasta el 21 de diciembre se prohibirá la operación de bares y cantinas, billares, carreras de caballos, antros, albercas, estadios, guarderías, conciertos, boliches, fiestas patronales y posadas. Los servicios esenciales como farmacias, tiendas de conveniencia, servicios médicos y funerarios, gasolinerías, talleres mecánicos y bancos podrán seguir operando con medidas sanitarias. El gobernador aseguró que quisieron detener los contagios sin afectar la economía, pero no lo están logrando, y ante la imposibilidad de cuidar uno a uno, decidieron cerrar los lugares a los que va la gente. Nuevo León, hoy. Vamos a ver esta comparación. Hace tres meses, Nuevo León tenía un promedio de 477 contagios diarios. Hoy tiene, bueno, del 19 de noviembre al 3 de diciembre, ese promedio subió a 672 contagios por día. Nuevo León. Estados Unidos tuvo hoy una cifra récord de contagios y también de muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas murieron reconocidos 2,762 estadounidenses y se registraron casi 200,000 contagios. Y quizá por eso Joe Biden dijo que ya le pidió al encargado del control de la pandemia, el doctor Anthony Fauci, que siga al frente de la estrategia contra la pandemia y que también sea su asesor cuando el señor Biden asuma la presidencia en unos, bueno, va a ser en unos 50 días, el 20 de enero. Joe Biden le dio una entrevista a CNN y ahí dijo que le va a hacer esta petición concreta a los estadounidenses. Ese hombre va a asumir la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero y dice, lo primero que le voy a pedir a mis ciudadanos es pónganse el cubrebocas, háganlo 100 días y veremos cómo mejoran las cosas. Y pues esto va a chocar con lo que ha sido la actitud del presidente López Obrador. Hoy estuvo en la inauguración de un centro de distribución metropolitano de la empresa Bimbo en Azcapotzalco, todo muy bien ordenado, todo muy limpio. Estuvo acompañado por el alcalde Vidal Llerenas, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, estuvo la secretaria de Economía Graciela Márquez, estuvo el director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, y el único de ellos que no traía cubrebocas era el presidente López Obrador. Ahí está Daniel Servitje, dirigieron unas palabras, todo muy bien, todo muy ordenado, se mantuvo la sana distancia, las medidas de seguridad, pero la única persona ahí que no traía el cubrebocas era
el presidente López Obrador. Por la mañana hablamos con Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, sobre el arribo de las vacunas contra el coronavirus, la vacuna de Pfizer. Nos dijo que en diciembre, ya nos confirmó la fecha, van a ser la cifra, van a ser 249.600 vacunas, van a ser destinadas al personal de salud. Las vacunas para el resto de la población, dijo simplemente, que llegarán el próximo año. La subsecretaria Delgado no nos quiso dar el precio unitario de cada vacuna porque dijo hay un acuerdo confidencial entre varios países. Por cierto, hoy se informó que la empresa Pfizer no va a entregar todas las dosis de vacuna proyectada en el mundo para el mes de diciembre. Solo va a distribuir la mitad, unos 50 millones de dosis, por problemas con las materias primas. Sin embargo, esta situación no afectará a México, que, como nos los confirmaron hoy en la mañana, tiene garantizada la dosis de casi 250.000 vacunas. Y sobre el coronavirus, noticia impactante y que refleja lo que es esta crisis. Hoy la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que extenderá hasta el 31 de marzo, cuando menos hasta el 31 de marzo, la suspensión de actividades académicas. Así que ni en diciembre, enero, febrero y marzo no habrá clases en la UNAM, en ningún plantel de la UNAM, no habrá reuniones académicas, no habrá actividades culturales, no habrá cursos, no habrá congresos, seminarios, conciertos, no habrá nada. Además, se mantienen suspendidas las visitas de intercambio académico y las estancias de investigación en otros países. Y hablando de otros países, vamos a ver las cifras de hoy. Ya veíamos el caso de Estados Unidos y hoy incorporamos a Italia. Vamos a ver por qué incorporamos a Italia, pese a que tiene pues la mitad de personas muertas de lo que tiene México. Está la cifra mundial, hoy se superó el 1.5 millones de personas muertas por coronavirus. Pero ¿por qué Italia? Porque Italia está de regreso otra vez en el drama. En las últimas 24 horas fue el país que tuvo más personas muertas, solo superado por Estados Unidos. Los italianos hoy, esto no lo veíamos desde abril, 993 italianos muertos en las últimas 24 horas. No es juego, no es una alerta, no es una alarma, no es un sensacionalismo. El coronavirus está de regreso en Europa. Cambio de tema, vamos a ver estas imágenes. Esto ocurrió en la tarde en la colonia Benito Juárez, en Neza, en el municipio de Neza. Una mujer de la tercera edad, identificada como María, fue atropellada por accidente, pero fue atropellada por una patrulla de la Guardia Nacional, lo que pues enfureció a los familiares de la mujer y a las personas que estaban ahí y que vieron el accidente. Le reclamaron a los elementos de la Guardia Nacional, tuvieron que llegar policías municipales para tranquilizar las cosas y se llevaron al elemento de la Guardia Nacional, al que iba manejando esta camioneta, esta patrulla. Ahorita voy a mostrar el video donde quisieron matar a la señora. Tres veces le pasó la camioneta encima de la Guardia Nacional. ¿Este? ¿Cuál es? Es ese puto que va ahí. Hasta lo habían de linchar para que se le quite. No dejen ir la patrulla. No la dejen ir la patrulla. No la dejen ir. No, mi madre. No la dejen ir. No la dejen ir. No le peguen. 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 Están para servir. No me avientes, cabrón. No, porque traes la pinche pistola. Ese era todo el pedo, que se la llevaran al MP y no la quieren llevar. Bueno, la señora María fue llevada a una clínica del ICEMIM, se reporta como estable. La Guardia Nacional informó hace unos momentos pues, que está dando seguimiento al estado de salud de esta mujer, que le va a dar todo el apoyo requerido, y la Guardia Nacional confirmó que para deslindar responsabilidades, la persona que conducía la unidad fue llevado ya a un ministerio público ahí mismo en Neza. Thank you.
Y hoy estuvimos en Polanco porque hace una semana, el jueves de la semana pasada, el empresario Baptiste Lormand estuvo por última vez en su restaurante, en Polanco, en la zona de Polanquito, en la Ciudad de México. Horas después, como supimos, como vimos aquí, sería asesinado. Así está operando el negocio, así se está viviendo a una semana de la muerte del restaurantero francés. Nunca salía en una foto sin reír. Siempre tenía esa gran sonrisa. La noticia fue impactante, la pérdida, pero queremos recordarlo siempre así, con esa imagen que siempre él tenía de una persona feliz. Las cortinas de la surtidora Don Baptiste, el restaurante del francés Baptiste Lormand, no se bajaron. 30 empleados que se asumen como la segunda familia del restaurantero asesinado se empeñan en mantener abierto el negocio a pesar de que el dolor ya les llenó la banqueta, porque las mesas que estaban a la entrada del local ubicado en Polanquito, en la Ciudad de México, se fueron. Y en su lugar llegaron flores blancas, veladoras y cariño escrito en papel y pegado a la pared. En este altar espontáneo, Leticia Hernández, cajera del restaurante y empleada de Lormand desde hace 11 años, se pregunta, ¿cómo pudieron matar a alguien como él? Yo pienso que como no era malo, pues no cargaba con seguridad ni nada. La verdad sí se sintió la tristeza y el coraje, ¿no?, de la forma que murió, porque, como le vuelvo a repetir, no era una mala persona. Hoy se cumple una semana de la última vez que Baptiste estuvo en su restaurante, un negocio donde se apersonaba diariamente, que siempre buscó tener abierto en respuesta a la máxima escrita en el portal de entrada. Les tengo una excelente noticia, ya llegué. Y sí, los clientes llegan, preguntan y lamentan. La cocina sigue sacando órdenes de sopes, el platillo favorito del francés. El tráfico vehicular llena las calles de Polanquito y la policía vigila desde las esquinas. Todo normal, a pesar de que el barrio perdió uno de sus personajes. La rutina, la vida tiene que seguir, pero sí quitan ese pedacito de Polanquito que era él. Una semana ya de la muerte de esta persona, de este empresario, el restaurantero francés de Polanco, como se le conoce, y queda la pregunta, ¿en verdad lo mataron porque fue a vender unas botellas de vino caras a el sur de la Ciudad de México? Una semana, y en temas de inseguridad, en Celaya se difundió el video del asesinato de un hombre quien, según nos confirman fuentes de la Fiscalía de Guanajuato, es primo de José Antonio Yepes, el Marro, el líder ya preso del cártel de Santa Rosa de Lima. Son imágenes de ayer, y ahí en el video se ve como tres hombres vestidos de negro con chalecos antibalas bajan de una camioneta blanca y matan a esta persona simplemente identificada como Martín. Luego de asesinarlo, los hombres dejaron una cartulina en donde se identifican como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Este hombre Martín también estaría, según nos dicen, relacionado con actividades delictivas del cártel de Santa Rosa de Lima en esa zona, en Celaya. Y hablando del cártel Jalisco, esta tarde en Tinguindín, en Michoacán, varios hombres supuestamente identificados como integrantes de ese grupo, atacaron a policías estatales y elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Es un momento del ataque. Aquí están, ahí. Ah, qué 15. Aquí están ahí, no se van a levantar. Aquí están, no, güey. Violencia
violencia en Polanco, violencia en Celaya, violencia en Michoacán. Sobre estos últimos hechos, no se reportan heridos por el enfrentamiento. El ataque se da horas después de que ahí mismo, en Tinguindín y en Tocumbo y Cotija, se registraron enfrentamientos entre grupos rivales de la delincuencia que dejaron al menos 6 muertos. Y hablando de violencia, nos preguntamos, ¿dónde está Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana? Hace un mes fue nombrada en el cargo, en sustitución de Alfonso Durazo. En su cuenta de Twitter no da muchos detalles de sus actividades en el nuevo cargo, ni siquiera se identifica como secretaria de Seguridad Ciudadana, solo se identifica como periodista potosina, parte de la 4T, incluso pone un link a la secretaría donde trabajaba anteriormente, que era la de Comunicaciones y Transportes. Ahí era coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, pero nada de su nuevo encargo, ni información ni referencias. Se sabe que se estaba recuperando de COVID, pero ya pasó un mes de que el presidente López Obrador dijo que sería la nueva secretaria de Seguridad. Y pues bueno, no ha asumido el cargo. En otras cosas, un juez federal reactivó una orden de aprehensión contra Gilda Lozoya, la hermana de Emilia Lozoya, acusada de lavado de dinero y ligada a las cuentas que su hermano utilizó para cobrar un supuesto soborno relacionado con la compra de una planta, la planta de agronitrogenados. La defensa de la señora Gilda Lozoya ya solicitó un amparo y informó que ya lo está analizando un juez de distrito. El juez fijó la audiencia para definir si se otorga o no el amparo. La fijó para el último día del año. Y sobre las obras malditas, Imagen Noticias tuvo conocimiento de que la empresa Asjufi, la responsable de la construcción de la torre en la presa Ansaldo, en Periférico Sur, presentó hace unas semanas 3 amparos para frenar la demolición de la torre, demolición que aquí lo vimos, comenzó el 6 de noviembre, después de 2 negativas en tribunales distintos, tribunales de distrito. Finalmente uno, el 9º Tribunal Colegiado, les concedió este martes la suspensión provisional de los trabajos de demolición. El argumento del tribunal para conceder la suspensión es que el inmueble no está dentro de un área de valor ambiental. Y además, dijo el tribunal, el amparo es para respetar el derecho de la empresa a presentar pruebas para su defensa. Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México no ha sido notificada o no había sido notificada hasta hace unos momentos de la suspensión. Hablamos con André Lilian Guillé, la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, y nos dijo que ellos confían en que una vez que se presenten sus pruebas ante el tribunal, van a echar abajo esta suspensión provisional. La verdad es que no le vemos ninguna posibilidad a la empresa inmobiliaria de conseguir, pues más allá de una suspensión provisional. Únicamente va a estar activa en lo que nosotros como CEDEMA le informamos al 9º Tribunal Colegiado, pues que todo lo que hicimos es un asunto juzgado. De ninguna manera hay marcha atrás, vamos a continuar y el inmueble lo vamos a demoler, o sea, de verdad, lo vamos a demoler en su totalidad. Y como no han sido notificados formalmente la suspensión provisional, los trabajos de demolición de la Torre Ansaldo, pues siguen. Son imágenes de hoy. Así se ve cómo quitan las estructuras de la torre a un mes de que iniciara la demolición. Los trabajadores han desmontado ya 4 pisos de esa torre, de la polémica torre de Ansaldo. En otras cosas, suponía que los diputados iban a discutir esta tarde la reforma presidencial que busca eliminar el esquema de subcontratación laboral, también conocido como outsourcing. No pasó nada porque se está negociando en Palacio Nacional. Por lo pronto, los empresarios siguen defendiendo el esquema de outsourcing. Hoy lo defendió así el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Todos los problemas que nos está enfrentando una iniciativa de eliminar de un tajo una práctica que si bien fue mal utilizada por algunos, yo he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, pues lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles. Dices, no jodan, o sea. Lo bueno fue que poco antes de las 10 de la noche ya Carlos Salazar estaba más tranquilo. Hubo una reunión muy larga con el presidente de la República y su equipo de trabajo. ¿Se sigue negociando el tema del outsourcing?
Más tranquilo, ya no dijo no jodan. Ya no dijo no joda, ya no dijo no quemen el guarden los árboles. Porque parece que ya se están definiendo las nuevas normas de cómo se van a regular. Ahí va avanzando, esperémonos al miércoles, veamos cómo sucede. ¿Te acuerdas que el padre del análisis superior? No. ¿Sí te acuerdas del padre del análisis superior? Sí, pero que ese que nunca la Cruz Azulea. Decía que México no iba a perder el grado de inversión cuando la moda era perder, que incluso me hiciste que me acercaran la cámara. Regrésenle la cámara. Que todo el mundo se acordara. Regrésenle la cámara. Pues hoy Standard & Poor's se suma a Fitch y al Fondo Monetario Internacional y les gustan las finanzas públicas. Aquí hay una cosa que hay que destacar, ¿eh? Cuando todos los gobiernos del mundo, prácticamente todos los gobiernos, empezaron a gastar mucho, el gobierno mexicano dijo, nosotros no vamos a gastar. Y que las empresas se curen como animalitos del bosque, según tú mismo. Que se curen como los animalitos del bosque y aquella declaración del presidente que quiebre quien tenga que quebrar. 1,000,000 de empresas micro y pequeñas, pero el presidente dice que tiene otros datos. En ese momento el gobierno decidió que no tenían margen, que iban a apretar el cinturón, que iban a aumentar el cobro de impuestos, sin impuestos nuevos. En estos 2 años han cobrado más de 700,000,000,000 de impuestos a grandes empresas y por mayor fiscalización. Decidieron que iban a hacer eso y que iban a aumentar el gasto en salud con el dinero que tuvieran. Pues parece que fue una apuesta ganadora, al menos hasta hoy, ¿eh? Que la recuperación va a ser más lenta, sí, que es como de animalitos del bosque también. Pero de lo que se tiene que reconocer hoy es, uno, que las dos principales calificadoras de tres, que son Standard & Poor's y Fitch, ya le mantienen el grado de inversión a México sin moverlo y lo dejan con perspectiva estable. Es decir, que ven bien las finanzas públicas. Y que el Fondo Monetario Internacional le dio una línea de crédito al gobierno mexicano de $61,000,000,000. O sea, quiere decir que hasta hoy, cómo se han manejado las finanzas públicas es un manejo. Ya nada más falta celebrar el tipo de cambio. No, el tipo de cambio es libre desde mediados de los 90. Sí. Celebrar el tipo de cambio es como celebrar las remesas. O sea, no muestran estabilidad. Y el tipo de cambio, lo he dicho muchísimas veces. Mientras 8 de cada 10 pesos mexicanos se coticen en el mercado internacional, responde a los movimientos mundiales, no a los locales. Bueno, no la Cruz Azulés. Y remátala, David. Como hoy el ambiente es que uno la puede Cruz Azulear, mañana el presidente va a nombrar a una candidata para subgobernadora de Banco de México. No va a ser Patricia Armendáriz. Puede ser Claudia Álvarez, puede ser Lorena Martínez, o quizá, que esa es mi favorita, Galia Borja. O alguna otra. No vayamos a Cruz Azulearla. No vayamos a Cruz Azulearla. Ay, lo que pasó esta noche, antes de ir con Javier, que va a estar hoy. Peor que el padre del análisis superior con el Cruz Azul. Vamos a ver estas imágenes, a pesar de que el partido que está terminando, que ya terminó entre Cruz Azul y los Pumas, se jugó a puerta cerrada en el Estadio Azteca. Los aficionados del Cruz Azul, ahí tenemos la cuarta estampa del día de hoy. Llegaron así a los accesos del estadio a recibir a su equipo. ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál pandemia? Algunos traían cubrebocas, como vemos el señor, el otro no. En fin, ¿cuál pandemia y cuál Cruz Azuleada, Javier? Yo ya me voy. ¿Cuál Cruz Azuleada? Debió David elegir otro día para pronunciar esa palabra que a partir del próximo 13 de diciembre tiene que desaparecer del uso común y corriente. Cruz Azul está en la final, Ciro. No, Cruz Azul está en la final. No. Hemos visto peores cosas. No. Hemos visto. Nunca verías una cosa así. O sea, tiene que ser 4-0 Pumas. Con un gol de Cruz Azul, ¿cuánto necesita Pumas? ¿Cuánto quedó el partido? 4-0. ¿4-0? 4-0. ¿Ganaron los Pumas? ¿Qué pasó, Ciro? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos y le vamos a dar muchos más minutos. De la producción del programa le va a dar muchos más minutos hoy a Javier Alarcón, porque un 4-0 así a los Pumas, no cualquier día, Javier. Bueno, regresamos con Javier y mañana temprano el presidente López Obrador va a dar un mensaje sobre lo que viene con la pandemia del coronavirus. Volvemos también con eso.
A las 7 de la mañana el presidente López Obrador dará un mensaje al país por el fin de año y por el coronavirus. Y es que el futuro inmediato no pinta bien. La llegada del invierno está coincidiendo con un muy preocupante aumento de contagios y un aumento de enfermos en los hospitales. Y eso está dando en gran parte la República. Ya vimos en Nuevo León, en Baja California, en la Ciudad de México. Y ya vimos hoy, una vez más, cómo a miles de ciudadanos les importa un carajo la pandemia. Nadie quiere que la gente se vuelva a encerrar en sus casas, nadie quiere paralizar la economía, pero algo se va a tener que hacer, algo en serio, en lo que se aplican las vacunas. Porque ya vimos también que para que la mayoría de los mexicanos sean vacunados faltan largos meses. Mañana a las 7, el mensaje del presidente López Obrador: llega el invierno, invierno con COVID. Se quedan con Qué Importa. Gracias, buenas noches, ánimo.